Thank you for your coming to Creation. Thank you guys. Estoy en el stand de Acer, donde he podido probar el Acer Iconia W3 810, el primer tablet Windows de 8 pulgadas, bueno, 8,1, con una resolución de 1280x800 píxeles. Es Windows 8, así que puedes descargarte todas las aplicaciones que tiene, por supuesto, el Marketplace. En el Iconia W3 tienes toda la parte ofimática de Microsoft, Excel, OneNote, PowerPoint y Word. Si lo miramos por fuera, tenemos una cámara frontal y en los laterales nos encontramos con una conexión HDMI, una conexión micro USB. Por aquí tenemos botón de encendido y apagado. Por aquí tenemos control de volumen, una ranura para tarjetas micro SD. Por aquí tenemos altavoz, la conexión, mini jack, para unos auriculares. Por aquí otro altavoz y el botón de Windows. En la parte de atrás vemos que lo que utiliza para poder funcionar es un procesador Intel. Y en la parte de arriba tenemos también una cámara trasera. Prometen una duración de batería de unas 8 horas. Y este es un teclado accesorio que se puede utilizar con el equipo y que se conecta de manera inalámbrica, que es bastante ligero y que si quieres utilizar con bastante intensidad, resulta muy cómodo porque podemos colocar el tablet directamente dentro y llevarlo como un solo equipo. El precio aproximadamente rondará unos 300 euros, por encima de los 300 euros. ¿Y qué queréis que os diga? Yo me lo llevaría, pero es que está muy atado. Y entonces si no se va a poner esto a pitar, me van a perseguir por toda la feria, por todo Taiwán, y eso es muy feo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Joder.